Buenos días y bienvenidos a mundodesconocido.es. Nos encontramos en la página web de la Estación Espacial Internacional. En ella algunos miembros de esta Estación Espacial Internacional, en un vídeo que tiene NASA aquí publicado, un vídeo en el cual estos astronautas parecen debatir sobre la vida en el espacio, a una serie de preguntas que efectúan diversos medios de comunicación. Bueno, pues en este punto o en esta dirección web es el sitio donde NASA suele colocar sus vídeos, entre otros lugares, para que estén a disposición de todo el público. Incluso usted se lo puede descargar. Esta dirección la vamos a poner al pie del vídeo y, por supuesto, en la página web de Mundo Desconocido. Pero vamos a centrarnos y a explicar por qué estamos aquí y por qué estamos viendo este vídeo. No estamos viendo este vídeo porque estén debatiendo si sí a la vida en el espacio, si no a la vida en el espacio, como hacen los astronautas. Estos tres astronautas que usted puede ver, el primero de la izquierda es concretamente Mark Van de Hey. En el centro está ni más ni menos que Scott Tringle. Y a la derecha, con aspecto asiático, pues Norishige Kanai, que así se llama este hombre, ingenieros. Bien, esta gente que aquí se encuentra en el espacio parece ser que como ya he dicho antes, bueno, pues aquí hay una breve explicación de lo que están haciendo, del tiempo que llevan, los planes en el espacio, pero vamos a ver concretamente dónde está el problema de esta grabación. Si usted observa detenidamente a estos tres astronautas, y vamos a utilizar este editor de vídeo, estos tres astronautas parece que están colgados. Es como que estuvieran sujetos de algo, ¿no? De unas cuerdas. La posición es un poco antinatural. Es como que estuvieran tensos. Se lanzan el micrófono para demostrar que efectivamente están en gravedad cero, pero les vemos un poco en una postura como muy forzada. Pese a que sus facciones o las facciones de sus rostros son bastante naturales, es como que estuvieran así como apretados. No lo entendemos, ya que en gravedad cero la distensión muscular, bueno, les permitiría estar mucho más cómodos. El astronauta Mark Van de incluso en algunos momentos llega a tocar, y vamos a hacer una pausa, esta parte de aquí. Vamos a hacer una pequeña pausa. Y llega a tocar esta parte de aquí. Esta parte que voy a marcarles, ¿eh? Esta parte de aquí, que les he marcado. La llega a tocar en algunos momentos. Si nos movemos a alta velocidad, vemos cómo efectivamente Mark Van de bueno, pues parece ser que lo mueve. E incluso el asiático, este hombre asiático, este señor, cuyo nombre es Norishige, bueno, pues parece ser que mueve hasta el armario, ¿eh? El armario que tiene a la derecha suya. E incluso aquí podemos observar cómo hay una pieza que también se mueve junto con el armario y junto con esta especie de rack para sujetar cosas que tienen, ¿de acuerdo? Vamos a quitar estas tres cosas y usted puede observar cómo todo ese conjunto se mueve. Pero nada más se mueve en la escena, solamente los astronautas. El fondo no se mueve, no se mueve tampoco otro tipo de cuestiones que hay en primer plano, incluso como este foco que tenemos aquí. Pero al final de la entrevista, que la entrevista dura unos 15 minutos aproximadamente, ocurre algo. Mire usted lo que ocurre, lo vamos a poner. Los astronautas se despiden, levantan la mano, adiós, 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 hasta la próxima, y vemos como de repente se produce una aberración cromática dentro del vídeo, como que los astronautas se desintegran para posteriormente pasar a la sala de control de NASA. Vamos a ver todo esto de nuevo. Vamos a ver todo esto de nuevo porque desde luego hay que analizarlo con profundidad. Veamos. Aquí los astronautas se están despidiendo, usted lo puede ver. Y en un momento concreto aparece esa extraña pixelización o aberración en la grabación del vídeo. Sí, esta pixelización cubre exactamente todos los objetos que se estaban moviendo antes y deja un hueco entre los astronautas que podemos ver aquí, ¿no? Deja un hueco entre los astronautas que son las partes que no se mueven. E incluso, como usted puede ver, este armario también es pixelizado y sufre ciertas aberraciones. Vemos que algunas partes no se pixelizan, pero vamos a quitar todo esto y vamos a verlo detenidamente. Bien, nos vamos a esta parte donde estaba este problema. Aquí, le damos al play y nuevamente lo vemos. Pero hay una cosa adicional que a mí me ha parecido extraña
Y quiero que observe usted este detalle. Mírelo aquí. ¿Por qué aparece tanto verde detrás de los astronautas? Fíjese la cantidad de verde. Incluso me atrevería a decir que hay más. Vamos a verlo de nuevo. Vamos a verlo de nuevo. Mire, ¿por qué hay tanto verde? ¿Por qué hay tanto verde? Aparece muchísimo verde. Concretamente aquí, un verde muy puro. También aparece un rojo inexistente, más verde, e incluso un extraño azul aquí. Evidentemente, en la grabación original, bueno, pues todo eso no estaba. No estaban esos tonos verdes. Es como que hubieran puesto un croma, un fondo verde, para después colocar la parte inferior, un escenario. Un escenario que sería todo lo que usted está viendo aquí y todo lo que hay al fondo e incluso algunas de las partes que se encuentran en primer plano, como puede ver. Vamos a ver de nuevo porque quiero que usted observe este detalle. Cuando se produce esta aberración cromática o esta aberración de vídeo, vemos como inmediatamente los técnicos de vídeo cambian a la sala de control. Como que no quisieran que se viera lo que está ahí sucediendo. Cambian rápidamente. Rápido, cambiad, que se nos está viendo el truco. Y cuando cambian a la sala de control, y quiero que usted sea observador, fíjese desde qué ángulo está grabando NASA su sala de control. Lo está grabando desde un ángulo en el que no se ve ninguna de las pantallas gigantes que existen en esa sala de control, y por supuesto tampoco se ve ninguno de los monitores que tienen los técnicos que están en la Estación Espacial Internacional. Usted no puede ver qué es lo que ellos están viendo y tampoco puede ver las pantallas gigantes. Lo único que a usted le dejan ver, y lo vamos a poner aquí, son, bueno, pues estos cuadros que hay aquí, todos estos cuadros que hay aquí, que no son, por supuesto, monitores. Los monitores están todos, si usted observa, mirando hacia los técnicos. Imposible de ver qué es lo que están viendo, porque desde luego la dirección de la cámara desde la que se está grabando lo impide. Y tampoco nos permite ver las pantallas gigantes que suponemos que se encuentran en esta dirección, en la cual veríamos a los astronautas. Es como que lo tratan de ocultar, ¿eh? Aquí vemos unos pequeños reflejos de lo que están viendo esos técnicos, pero no son lo suficientemente buenos como para poder identificar si efectivamente esa entrevista se estaba produciendo tal y como dicen. ¿Qué quiero decir yo con todo esto? ¿Qué es lo que trato de decir con esto que estamos viendo aquí? ¿Acaso trato de decir que todo esto es un... que la Estación Espacial Internacional no está en el espacio y todo esto es un escenario creado artificialmente para hacernos pensar de que efectivamente están en el espacio? ¿Puede ocurrir esto? ¿Puede suceder esto? ¿Es un escenario? ¿Es imaginación nuestra? ¿Por qué se produce esa extraña modificación? Sé y soy consciente que en ocasiones la compresión de vídeo se deteriora y todos aquellos objetos dentro de la escena que se están moviendo, que necesitan compresión, no la tienen porque la recepción de datos no es buena. Sé que algunos me entenderéis. Pero, oiga, mire usted, vamos a ser claros y evidentes. Es curioso que eso se produzca casualmente al final. Vamos a ver. Es curioso que eso se produzca al final, como se puede ver aquí, justo al final del vídeo, se les estropea cuando acaba la entrevista. ¡Qué casualidad! Se produce el error cuando acaba la entrevista. Míralo nuevamente. Adelante, atrás. Adelante, atrás. Y inmediatamente meten las imágenes de la sala de control, como intentando que no se vean más cosas de las que se deberían ver. Yo no firmo nada. Ni digo que sea un escenario, ni digo que no estén en el espacio, ni digo que todo sea imaginación mía.
Pero sí que me resulta curioso. ¿Usted qué opina? ¿Qué pasaría si todo esto fuese un escenario? ¿Un montaje? Si todo o nada de esto fuese cierto. Y nos estuviesen diciendo que hay una estación espacial en el espacio, cuando en realidad esa estación sí que está en el espacio, pero no están los astronautas y, por supuesto, las operaciones que dicen que hacen. ¿Es una locura afirmar algo así? Pues no lo sé. No obstante, lo dejamos aquí. Que cada uno saque sus propias conclusiones, como hemos dicho en muchos de los vídeos, y que, por supuesto, determine si le parece raro, extraño o le parece normal. Como siempre decimos, sin más, desde mundodesconocido.es, nos vemos en el próximo videoprograma. Hasta pronto.